Hola, espero que estés bien. En este vídeo quería compartir con vosotros facetas de alegrías por la iniciativa, por la mayor. Las alegrías se suelen tocar por mi y por do, pero algunas voces, sobre todo femeninas, pueden cantar por arriba al 7 y nos queda poco mástil para hacer falsetas, con lo que podríamos tocar por la al 2, si ya estamos tocando por arriba, podríamos tocar al 2. Estamos en las mismas, lo único que aquí tenemos poco espacio y podemos optar por tocar aquí. Tenemos más espacio para hacer falsetas. Si por arriba se canta al 8, también podríamos tocar por do al aire, pero puede resultar incómodo o con sonido quizá insatisfactorio, con lo que podríamos tocar por la al 3. Si ya el tono de la cantaora, normalmente mujeres, es muy alto, está al 8, tenemos muy poco espacio para tocar. Podríamos hacerlo también por do, pero a lo mejor el sonido no nos agrada. Y existe la opción de hacerlo por la aquí. Para eso se utiliza sobre todo este tono. Bueno, ponemos la cejilla al 2, el metrónomo a 150 y empezamos. Eso es un rasgueo de entrada, no tiene demasiada complicación y ponemos acordes. Lo haríamos así con el la mayor. Fíjate que este rasgueo entra después del tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después del tiempo 1, justo después, es cuando entra el rasgueo este, distinto a este que sí empieza justo en el tiempo 1. Este es 1, 2, 3 y entra en el tiempo 1. Pero el que hacemos así entra justo inmediatamente después del tiempo 1. Ya sabes que esta nota que estamos poniendo aquí es como do con el séptima aquí. ¿Vale? Podemos poner así también, o así. Sería como un do, pero con este dedo aquí, ¿vale? Eso sería un rasgueo. Vamos a hacer una falsetita. Vamos a ver cómo sería esta falseta. Hay un mecanismo que es, fíjate, tirón, thank you.
cinco tiempos. Uno, ¿vale? Primero hacemos con el índice para abajo. Luego hacemos el rasgueo normal. Y volvemos con el pulgar hacia arriba. ¿Vale? Vamos a por una cosita cortita. Bueno, todo un poquito de picado. Vamos a ver cómo es esta falseta primero. Ponemos la séptima. Y vamos a bajar un poquito el metrónomo. Vamos a ver la faceta esta. Despacito. Espero que os sirva y hasta la próxima.